y el corazón puede expresar lo que el silencio calla. Tenemos la participación de la rondalla sanmarqueña del recuerdo, compuesta por exalumnos sanmarqueños dirigidos por el maestro José de Jesús Paredes y que hoy nos ofrecen sus melodías. Para ellos, nuestro aplauso caluroso como estímulo a su participación. Vienen a interpretarnos alma, corazón y vida. Y es que llegaste tú y Gema. Recibámoslos con un fuerte aplauso, por favor. No obstante, en 1934, algunos mexicanos élites se integraron a la rodalla de la Escuela Municipal General Matías Ramazán en aquellos ayeres, con voces aún infantiles, en los albores de la adolescencia, poco a poco se comenzó a gestar la historia que nos acompaña y que hoy forma parte de nuestro territorio. Algunos otros nos fuimos integrando en los años subsiguientes, desde 1985 hasta 1990. Y hoy decimos presente, en este escenario que nos fue parte importante, hoy decimos presente lo que formó parte de las generaciones 1991, 1992 y 1993. Sí, somos de las generaciones que tuvieron la fortuna de formar estudios de bachillerato y licenciatura en las mismas aulas de la universidad. Durante los 7 años necesarios para la formación docente, esta rondalla que, para la introducción armónica de la manera, cantaríamos toda la vida. Éxito entonces de Manuel y que colgó todo el mundo, además de los alumnos y presentaciones en los escenarios de las capitales de Villa, que nos dio Ciudad de Valle, así como las presentaciones que tuvimos el privilegio de tomar tantas canciones en el mundo normal y que formaban con nosotros nuestros hermanos. Y claro, las participaciones en la Escuela Normal de los Sitios, donde cantamos en más personal como el teatro, el gimnasio, la etiquetaria de la elección. ¿Cómo olvidar que por 3 horas consecutivas cantamos en el mundo? Y sí, en nuestra querida Escuela de Mañana, como siempre llamamos, precisamente durante los festejos de aniversario y que año con año nos dio la oportunidad de dirigir las voces para que fue durante el aniversario de 1992 que las mujeres aquí presentes nos ayudaron. Aquí nos ayudaron para dar paso a otra generación de artistas que tomarían la batuta para representar sus voces a la nación de la comunidad de Mater San Marcos. Hoy, tras 25 años, agradecemos de nueva cuenta la oportunidad de dar parte en este escenario, unir de nueva cuenta a el Soma con la cuerda de las guitarras y nuestras voces. Hoy, tras 25 años, tú me diste un saber que llevo dentro, como semilla en la tierra, selecto público presente, con ustedes, voces y guitarras de la rondalla sanmarqueña del recuerdo, se complace hoy estar en los corazones de San Marcos. Con ustedes, voces y guitarras de la rondalla sanmarqueña del recuerdo.
lo más maravilloso de la vida. El reencuentro con tus emociones, el reencuentro con la mujer de tus sueños, como lo es con tus amigos, con tus hermanos salvadoreños. El reencuentro, cada vez que te han dado recuerdos, con su aroma y su bendición. Maravilloso y significativo es el reencuentro de los hermanos sanmarqueños. Como piedra preciosa.
¿no? Bueno, sí. Ojalá que les esté gustando esta tarde de música bohemia. Música como una luz brillante en el firmamento. Tenemos la segunda participación de la Rondalla Santiagueña del Recuerdo, quienes nos interpretan Amorcito Corazón, el andariego hasta que llegaste tú. Recibámonos con un fuerte aplauso, por favor.
y el bien. Esto es vivir un sueño, es vivir una ilusión. Lo normal es armar. Siempre te recordamos. Hasta que llegaste tú.
sigues diciendo que te amo con este ser.
mis queridos compañeros que en su momento también le dieron lustre a la Normal Rural General Matías Ramos Santos de San Marcos, Loreto, Zacatecas, todos ellos juntos, siempre intentando vivir como nadie, cada momento que iba construyendo su historia. Le dieron de manera sobresaliente el complemento de formación integral que bastante se ha dicho a lo largo de los años. Un grupo de excelentes músicos que supieron también darle rasgos de identidad, de colaboración a la rondalla sanmarqueña y supieron representar dignamente a esta nueva institución. Pero esta encomienda no fue nada fácil. El poder administrar los diferentes talentos, además de excelente catedrático de nuestra institución y un brillante director, fue quien logró coordinar y armonizar todos estos elementos que se requieren para lograr una excelente representación. Gracias, maestro Paredes, por compartir con tanto orgullo tan bonita experiencia. Un aplauso también para la rondalla sanmarqueña. Me permito también entregarles un reconocimiento. Quiero saludar también a mis rondallas sanmarqueñas de la actualidad, quienes están construyendo esas diferentes características que se necesitan en cada...